El canal Historias Vivas se complace en presentar el libro del Dr. Armando Bartra. Sucún Felipe. La historia de Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Este evento se presentó el 29 de febrero de 2024 en la Sociedad Sonorense de Historia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Un encuentro de suma relevancia y que permite valorar la riqueza histórica de un personaje visionario, progresista y defensor de la justicia social y de los derechos del pueblo maya. En el marco de la Estrategia Estatal para la Recuperación y Fortalecimiento de los Aprendizajes y la Cultura de Paz, Sonora siente, vive y transforma a través de la lectura. Hoy nos hemos reunido en un majestuoso escenario, el Auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia, para la presentación del libro Sucún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. A continuación, me permito hacer la presentación de quienes nos acompañan en el presidio. Saludamos al Secretario de Educación y Cultura, Dr. Aarón Grajeda Bustamante. Es grato dar la bienvenida al autor del libro Sucún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Además, reconocemos la presencia de todas y todos ustedes. Saludamos a quienes son integrantes del equipo de trabajo de la Secretaría de Educación y Cultura. Además, brindamos una cordial bienvenida a las y los representantes de diversas instituciones que hoy nos hemos reunido en un importante encuentro. Valoramos su tiempo y dedicación, que sin duda marcan la diferencia y hacen de su compromiso una tarea ejemplar. En atención a la agenda de trabajo, escucharemos al Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante. Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, saludarlas, es un placer para su servidor tener la oportunidad de estar nuevamente aquí en la Sociedad Sonorense de Historia, y qué mejor ocasión de presentar una publicación entrañable, un libro realmente que atrapa al lector. Me refiero a Sucún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán. Quiero dar un agradecimiento por parte de la Secretaría de Educación y Cultura al doctor Armando Bartra, quien es su autor y quien es, como ustedes conocen, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Su perfil como académico, como activista también de los derechos de la naturaleza, de la construcción del sentido del trabajo, de una misión social, lo ha puesto con muchos de nosotros en una sintonía y en una conversación que, si no ha sido personalmente, como fue mi caso, con alguna de sus publicaciones. Hoy tenemos la presentación de este maravilloso, puedo decirlo así, libro, y voy a entrar en una conversación con él, pero no sin antes poner una serie de reflexiones respecto a lo que me pareció la calidad de fondo de la obra y su concepción literaria. Quiero primeramente señalar que esta obra, su personaje principal, Felipe Carrillo Puerto, es centro de la admiración de nuestro presidente de la República, un conocedor de la historia nacional como muy pocos, y que hoy, en el 2024, estamos en el año de Felipe Carrillo Puerto como un personaje de relevancia nacional sacado de la periferia y puesto en el escaparate de las personalidades tan importantes que tenemos en la historia nacional. En muchos sentidos, yo quiero decírselo al doctor Armando Bartra, me recuerda mucho Felipe Carrillo Puerto a un personaje de la historia nacional con características semejantes también, puesto un poco en la periferia de ese panteón nacional de los héroes nacionales, que es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero tenía raíces negras, vivió mucho tiempo en Tlatelolco, aprendió a hablar en náhuatl, y en ese sentido los paralelismos son encantadores. Son casi 100 años de diferencia en su nacimiento, y encuentra mucho, mucho a
acercamiento a un Felipe Carrillo Puerto de carne y hueso que pone el doctor Bartra en esta publicación. ¿Qué es lo que admira uno de la publicación de este importante libro? Lo primero, indudablemente, es el nivel de narrativa. La narrativa fresca, fluida, que una personalidad que sin ser historiador piensa y narra como historiador en los procesos, en los conceptos, en la conceptualización de la obra en 6 capítulos, es simple y sencillamente encantadora. Su prosa, quiero decir, engancha al lector como muy pocas veces lo hacemos historiadores o historiadoras profesionales. Así que la primera gran calidad que encontramos en este trabajo es su tipo de narrativa. Otro elemento también que es muy importante, aparte de la fluidez de la narración que demuestra, es pues, la estética con la que describe ese universo maya tan importante, esa economía, esa cultura de la sociedad yucateca durante 1847 hacia 1923, ese arco temporal describiendo una variedad de actores simple y sencillamente increíbles. Toca el libro en varias ocasiones sin meterse a ese espacio y a ese periodo histórico tan importante, la lucha, la guerra de castas en Yucatán, y sin mencionar estrictamente a Jacinto Cané, pone con mucha claridad, y eso se agradece mucho, la jerarquización propia de una sociedad altamente estratificada en ese Yucatán de las haciendas, donde, lo dice específicamente, está puesto de una manera muy clara también un universo cosmopolita, que siendo también puerto, llegan muchos europeos, mucha literatura, y se conviven entre hacendados, entre peones, ante hablantes de maya, también con yaquis, ópatas y pimas, en esa mezcolanza de esa sociedad porfiriana que de salida, hacia 1895, hacia 1906, da una idea de ese hervidero social como laboratorio, fue precisamente la etapa previa al movimiento armado de 1910. Con una visión clara, cada uno de estos actores, muchos de ellos impregnados de ese socialismo revolucionario de la época, previo al movimiento revolucionario de Moscú, da con una claridad increíble esa efervescencia en el que explica fenómenos que dentro de lo que estudiamos en historia, de otra manera tuviéramos que conceptualizarlo. Uno agradece mucho en la narración, en esa concepción que el doctor Armando Bartra realiza, uno identifica mucho esas tensiones que regionalmente conocemos como sonorenses cuando pensamos en el proceso de la revolución, la conflictiva relación centro y periferia. Cuando pensamos mucho esa relación que pone manifiesto en este libro de una manera muy clara, narrativamente hablando, la relación también de contradicción entre campo y ciudad, cuando explica las relaciones de Mérida con las poblaciones al interior del estado de Yucatán. Quiero decirles que la descripción de cada uno de los personajes, no solamente de Felipe Carrillo Puerto, lo sitúa a uno en un nivel de interés y de compenetración que, como va evolucionando la lectura, me pasó personalmente, uno va sufriendo con la vida de Felipe Carrillo Puerto. Uno va sufriendo con Felipe Carrillo Puerto y entra en una etapa de sentimiento casi casi fenomenológico, en el sentido de que sabes el trágico final que va a tener su historia y te vas acercando, y en esa parte surge esa visión sensible, esa visión estética, esa visión de administración del tiempo de escritura, donde a cuenta gotas te vas acercando al fatídico momento en el desenlace de la vida de Felipe Carrillo Puerto, y al mismo nivel en que ese casi temor de encontrar el cierre de esta narrativa histórica novelada, vamos viendo nosotros precisamente surgir
esos temores de un personaje que, bajado de un pedestal, puesto evidentemente en las condiciones ordinarias de la vida de un revolucionario, nos aprieta el corazón, cuesta llegar a la parte final, es difícil hablar como historiador en los términos de un relato biográfico de esta naturaleza, porque estamos viendo, estamos presenciando la historia trágica de un revolucionario, de un padre de familia, de un luchador, de un agrimensor que trabajó con Zapata, de un personaje que tuvo convicciones claras, de un feminista de corazón, de una persona que estuvo encarcelado y administró la vida de su familia, y en todo momento, la vida de un revolucionario, con una visión social que le toca un fusilamiento en donde primero mueren sus hermanos. Es increíble el dramatismo que va adquiriendo esta narrativa, y en ese sentido, ¿cuál es esa visión social del proceso revolucionario? Hay etapas y pasajes importantísimos que uno agradece mucho, porque tiene esta relación altibajos muy importantes. Agrada mucho, y se le agradece mucho al doctor Armando Bartra, los retratos que como Polaroid nos recuerdan mucho la vida de nuestro vecino Salvador Alvarado. Nos recuerdan mucho también esa relación de los primeros socialistas y utopistas llegados a México. No es por nada, pero sin hacer superficial esta comparación, uno lee la vida de Felipe Carrillo Puerto así, novelada, como una biografía histórica con contenido literario, me recuerda mucho a mí este pasaje de Cillian Murphy en The Peaky Blinders, esa serie de esa sociedad, del socialismo, de la confrontación con lo más agresivo del capitalismo hacia principios de siglo, y donde las intrigas, y donde las traiciones, y donde los asesinatos son una parte fundamental de la vida en esa sociedad. Es de veras, cada uno de los 6 capítulos invita mucho a la lectora, al lector, a seguir adelante con la narración, y va encajando de una manera muy persuasiva una serie de reflexiones que documentadas, citadas con textos de la época, va construyendo la vida de este importante personaje periférico en el panteón nacional. Hay muchas cosas en el libro del doctor Armando Bartra que recuerdan a Sonora, la complicada relación de la capital y el asiento de los poderes con los cacicazgos locales, la difícil realización de las economías regionales en el marco de la heterogeneidad de intereses que hay en esta región del Petén, la dimensión étnica de la conflictividad social, y en ese sentido hay una justicia increíble en el título de este importante libro, Sucum Felipe. Este libro podría, sin lugar a dudas, intitularse Camarada Felipe. Así podría titularse. O pudiera intitularse Compañero Felipe. Porque es una visión, de veras, de un utopista pragmático, una visión de un luchador socialista, pero la dimensión étnica de hermano Felipe, Sucum Felipe, es exactamente el tino que como autor nuestro querido amigo Armando Bartra le otorga al título. Sucum Felipe, hermano Felipe, es la expresión maya de ese momento más duro en el que, en el marco de la rebelión de la Huertista, es capturado como gobernador legítimo de Yucatán, es tomado prisionero y es llevado como civil a una corte marcial militar, y ahí, en la corte marcial militar, trasladado inmediatamente después de su cautiverio al cementerio en Mérida, y ahí es ejecutado junto con otros 12
acompañantes. Es de veras esa parte tan importante, ¿no? Esa visión étnica realmente muy, muy bien lograda y hace mucha justicia ese concepto de hermano de lucha, de ese compañero de lucha, de ese luchador social que fue Felipe Carrillo Puerto, y que uno agradece mucho porque da las coordenadas de una personalidad que es inspiradora y es muy característica en sus grandezas, en sus claroscuros y en sus propias contradicciones, muy característico de principios del siglo XX. Hay conexiones de Felipe Carrillo Puerto muy fuerte con el grupo Sonora, con Calles, con Obregón, ¿no? Y también hay en la narrativa, en su diario, por parte de Adolfo de la Huerta, un deslinde diciendo, a manera de disculpa velada, que él no ordenó el asesinato de Felipe Carrillo Puerto. Y hay información rescatada por Armando Bartra, testimonios casi orales, por ponerlos en esos términos, de gente que afirma que no lo manda matar de la Huerta, pero los militares aprovecharon la oportunidad para cargarse a Carrillo Puerto. Es la visión de un México, de un Yucatán, con altas contradicciones, y en el mismo nivel de esas contradicciones sociales también, una diversidad inaudita de intereses, de condiciones étnicas, de condiciones socioculturales, y en ese sentido, pues tienen aquí ustedes un libro precioso, que en el marco de la responsabilidad propia de mi encargo, tuve la oportunidad de leer en 3 días. Me debes, Armando, horas de sueño, ¿no? Pero quiero decirte que termina uno con el corazón estrecho, ¿no? Porque la narrativa te va llevando a meterte indudablemente, ¿no? A favor de Felipe Carrillo Puerto, y vas viendo cómo al revolucionario se le va cerrando ese horizonte, y de repente lo encuentra en los capítulos finales, uno entre las marismas, ¿no? Entre los manglares, huyendo en la injusticia de su persecución, y uno recuerda mucho esa parte trágica de los personajes nacionales que le han dado lustre a muchas de las páginas de la historia nacional. Es un verdadero placer tener la oportunidad de leer esta obra. Es una obra que ya lo comentará Armando, en el marco también del confinamiento tuvo que llegarse la literatura necesaria para conceptualizar la vida de este personaje. Hay momentos permisivos en las que nuestro autor es más impulsado por la contenida imaginación allí en esos pasajes, particularmente de la persecución de sus últimos días, en las que recrea y describe lo que pudo haber pasado en esas regiones rumbo a su exilio frustrado hacia Cuba, y precisamente en el Petén es atacado por las condiciones de una salida en la que no le queda más que entregarse y ser víctima de una junta militar que, como conciliábulo, hizo justicia a los intereses más grandes de los hacendados en la región. Esa parte es una permisibilidad que, advertida, uno disfruta y agradece. Entrar muchas veces como narrador en el torrente de conciencia de los personajes, en el humor de los personajes, es algo que es difícil en una historia que pretende ser históricamente incólume. El propio autor relata que hubo pasajes donde esa permisibilidad era necesaria para el hilado de esta increíble biografía, pero es una parte también que se agradece mucho y que uno disfruta sinceramente. Así como otros quizá, doctor, disfruten las series, ¿no? Policíacas, yo disfruté también mucho leer esta vida de Felipe Carrillo Puerto, y efectivamente nos da esa imagen, con esto termino esta parte de la participación.
situación, nos da una imagen de todas las complicidades, de todas las complejidades y de todas las contradicciones que el movimiento revolucionario trajo como tal. Es, como toda biografía, hay algo de respeto y de entrañable este cariño de su autor con este personaje que novela y que del mismo modo pues, sirve para poder establecer una idea que nos abre a nosotros mucho de cuáles fueron las condiciones en las que se dio el constitucionalismo en esta época hacia 1820. Una obra que recomiendo ampliamente, uno la puede disfrutar lo mismo en una clase de historia que el domingo por la mañana tomando café en ese escaso tiempo que a veces nos queda, ¿no? Para poder leer algo realmente de calidad como prosa, es algo que es muy digerible y que en el cierre de la obra no delato con nada su conclusión. En la parte final de la obra hay una descripción de esa utopía social que leyéndola deja cómo se parece a nuestros deseos de una sociedad más igualitaria en nuestros días. En ese sentido, Felipe Carrillo Puerto abrió la brecha que hoy muchos de nosotros caminamos, queremos caminar con muchas dificultades y que pues, significan desafíos a la complejidad social con la que vivimos. No me queda más sino decirte, doctor, que eres muy bienvenido en Sonora, agradecerte tu tiempo, decirte también que nos agrada mucho poder compartir contigo estas ediciones y que después de tantos años de la partida de Felipe Carrillo Puerto hubiésemos encontrado una persona que tan sistemáticamente, pulso a pulso, letra a letra, hubiese levantado esas palabras para hacer justicia a un personaje que merece un lugar más hacia el centro en este escaparate de héroes nacionales que espera a la restauración de muchos personajes que han respetado nuestra diversidad, han respetado también las necesidades de un mundo mejor, de un utopista en muchos sentidos y de un gran padre de familia. Así que muchas gracias nuevamente y pues pido un abrazo y un fuerte aplauso para Armando. Es momento de escuchar la participación del autor del libro Sucún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, el doctor Armando Bartra Vejez. Previo a ello escucharemos una pequeña semblanza curricular de nuestro autor invitado. Ni modo, sí. Acaban de decir que hubieran invitado a mí. Especialista en sociología y desarrollo rural. Cuenta con estudios en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e... No exponer lo que dice el libro está ahí, sino responder a las provocaciones que hemos escuchado. La primera que me pareció francamente muy sugerente. Hace unos meses, yo soy maestro en la UAM Xochimilco, para eso sirven las presentaciones, los currículums, y doy materias de sociología. Y a un grupo de compañeros, ya mayorcitos, que están en la licenciatura de sociología, les dije, ¿saben ustedes que en México hemos tenido un presidente negro? Niega categóricamente, ¿no? En México jamás hemos tenido un presidente negro, o afrodescendiente, si quieren, o afromexicano, no importa la manera en que lo designemos. Y además en México, por fortuna, no es para los compañeros afrodescendientes ofensivo el autocalificarse de negro. Pero nadie sabía que habíamos tenido un presidente negro, tú lo mencionaste al principio, ¿no? El segundo además. También si decimos que José María Morelos era probablemente mulato, tampoco la gente... ¿Por qué? Porque resulta excéntrico este asunto, ¿no? La negritud, la tercera raíz, ¿no? La raíz africana, resulta excéntrico este... Estamos acostumbrados a los grandes temas, a las grandes generalizaciones de un país mestizo, pueblos originarios, los colonizadores. Pero creo que es importante empezar una plática de este tipo diciendo
hay que darle atención a lo periférico, hay que darle atención a lo excéntrico, hay que darle atención a lo que no es el centro del país, incluyendo el hecho de que estamos en un estado que también es parte de la periferia. Felipe Carrillo es un personaje excéntrico y es importante destacar que precisamente esto es lo que lo hace importante. No es que existan personajes centrales y otros periféricos, todos de alguna manera son periféricos, todos son personajes situados en un determinado lugar que no es nunca el centro por completo. Y en este caso Felipe Carrillo Puerto es un personaje excéntrico peculiar porque es parte de una revolución excéntrica también, que es la revolución en Yucatán. Para muchos quizás de ustedes, para muchos estudiantes, gente más joven, la revolución mexicana es algo que ocurre en el centro, centro-sur y en el norte, sobre todo en el norte del país. Y si vemos protagonistas, pues es evidente que sí, ahí tenemos a Francisco I. Madero, ahí tenemos, pues acabas de mencionar, a Obregón, a Calles, a De la Huerta, ahí tenemos un poquito más abajito aquí en Sinaloa Alvarado, que fue muy importante, y a Villa, sin duda, y pues en el centro, centro-centro-sur, a Emiliano Zapata. Si nos vamos hacia el sureste, aparentemente no hay protagonistas tan importantes y en ese sentido resulta excéntrico lo que hay. Por eso se exportó la revolución hacia el sureste. No es verdad, como trataré de explicar muy, muy esquemáticamente, la revolución en el sureste en algunos casos es más profunda, más radical, más visionaria. Por ejemplo, el feminismo de la revolución en Yucatán es mucho más visionario que lo que ocurre en cualquier otra entidad federativa. Es excéntrica, pero también es extemporánea. Si yo les pregunto cuándo empezó y cuándo terminó la Revolución Mexicana, van a decir 1910, quizás principios de 1911, porque pues, el llamado de Madero es a fines del año de 1910 y el arranque de la Revolución 1911, y termina en 17 cuando tenemos una nueva Constitución. Y no, pues, porque caramba, va a empezar exactamente en 1911 y va a terminar en 1917. En el sureste, y no solo en el sureste, ocurren acontecimientos mucho más radicales o muy significativos, cuando menos, en los años posteriores. La revolución de la que tú estabas hablando, la revolución yucateca, ese socialismo yucateco del que estabas hablando hace unos minutos, ocurre en sus expresiones más radicales de 1917 a 1923. Es decir, diríamos, en la revolución que estaban haciendo los yucatecos, si la revolución ya había terminado, si ya teníamos una nueva constitución, pues sí, tendríamos una nueva constitución, pero la revolución seguía. Otro gran protagonista de nuestra revolución, por fortuna, hoy lo estamos reconociendo y desde hace un rato. Y no es casual que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, le haya dado también un año, que es Ricardo Flores Magón, en este caso más cercano porque lo teníamos del otro lado de la frontera. Pues Ricardo Flores Magón, su protagonismo es de 1904 a 1911 máximo. Después se apaga su estrella y sin embargo Ricardo Flores Magón es un protagonista fundamental. No entendemos la Revolución Mexicana sin Ricardo Flores Magón, que está afuera, está en el exilio, está en el lado extremo del país, fuera del país, y antes, en los años anteriores. Y Felipe Carrillo Puerto está en el otro extremo del país, en la península de Yucatán, y en los años posteriores a la Revolución. La Revolución tiene que verse en una perspectiva más extendida. Habría que decir a los historiadores que no seamos fetichistas de la cronología. Las revoluciones se inician antes de que estallen como tales y concluyen no en el momento en que se fija en un nuevo documento el Pacto Nacional, sino mucho después. Evidentemente el cardenismo formaría parte de esto. Entonces, pues de esto estamos hablando, me gustó mucho que empezara por Vicente Guerrero. Canek, ¿no? La otra referencia. Sí sale Canek. Pero sale Canek solo referido al autor de la mejor historia de las rebeliones yucatecas, la mejor historia novelada, ahora sí, historia novelada, que fue Hermín Abreu Gómez y un librito que les sugiero a todos ustedes, si no lo han leído, que lea, que se llama precisamente Canek. Es una historia, es una biografía, es muy para adolescentes. Lo tenemos. Después todo creo que no lo ha publicado el Fondo de Cultura, hay que decirlo, pero reedita. Hay muchas ediciones, se puede bajar, está accesible. Sin embargo, habría que hacer una bonita edición. Digo, ¿por qué? Porque Canek fue un libro que Ricardo Flores, Dios mío, que Felipe Carrillo Puerto no pudo conocer porque fue escrito después, pero sí pudo conocer a su autor, y su autor es mencionado, Emilio Abreu Gómez, muy joven, casi tan joven, o un poco más joven todavía, que Felipe Carrillo Puerto. Compartió labores periodísticas, hay que decirlo, Felipe Carrillo Puerto fue
un periodista político, fue un periodista también el autor de Canek. La otra referencia que me pareció importante es este asunto de lo que pareciera ser verdades fuera de discusión, ¿no? Los yaquis como fuerza de trabajo llevada a Yucatán a trabajar en las plantaciones de Nequén, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, estamos hablando de la península, lo cual sí es verdad y así ha sido constatado, pero eran yaquis, eran ópetas, eran mayos, eran... y desaparecen, ¿no? La diversidad de etnias desaparece frente a un término genérico. La verdad es que para Porfirio Díaz y para sus huestes militares, todos eran iguales, ¿no? Todos eran yaquis, todos eran indios, todos eran dignos de ser encadenados y llevados a Yucatán. Tenemos, por lo tanto, en Yucatán, llevados a fuerzas y trabajando prácticamente como esclavos en las monterías, a personajes que eran de otras etnias y no necesariamente mayos. Hay que decirlo y hay que insistir en ello. Otra cosa que me gustó es lo del socialismo mexicano, y esto me va a llevar a extenderme un poquito en un tema que no es un tema que esté claramente en línea, y es esta idea del socialismo, ¿no? Este libro se refiere a algo que el propio Felipe Carrillo Puerto y el Partido Socialista del Sureste, así se llamaba, llaman el socialismo yucateco, el socialismo maya, además, socialismo y maya. Hoy estamos más o menos acostumbrados, sobre todo en el sureste del país, en Mesoamérica, y en la parte de pueblos originarios del sur del continente, hablar de los pueblos originarios y de reconocer su importancia, pero asociar el socialismo, que es una idea occidental, finalmente, con lo maya, que es una idea que tiene que ver con los colonizados. O sea, el socialismo viene de los colonizadores, así sea de los críticos desde la colonialidad, es eurocéntrico, pues. Y por otro lado, lo yucateco y lo maya, pues es autóctono, se asocian. Felipe Carrillo Puerto no tenía el problema que tenemos ahora de decir, si digo socialismo me van a decir eurocéntrico, ¿no? Pues no, la modernidad algo nos da ideas, conceptos para instrumentar la rebeldía del pueblo maya. Pero esto nos lleva a asociar, cosa que no está muy fuerte en el libro, está apenas mencionada, dos revoluciones: la Revolución Mexicana es la primera gran revolución social del siglo XX, sin duda, una revolución de enorme magnitud, es una revolución social, es una revolución en la que participan los pueblos, los trabajadores, mayormente agraria, mayormente campesina, mayormente indígena, porque México era un pueblo agrario campesino, en el caso nuestro indígena, igual que la revolución rusa, la segunda gran revolución social del siglo, porque empieza en realidad en 17, que es una revolución también de base campesina, aunque tenga una participación obrera. Tenemos las dos grandes revoluciones sociales, y cuando hacemos comparaciones, sobre todo la gente de izquierda, decimos, bueno, la verdadera revolución social del siglo XX es la revolución rusa, porque la revolución rusa fue una revolución anticapitalista, porque la revolución rusa construyó una utopía, porque la revolución rusa edificó el socialismo, aunque luego se haya desfilado. Y la revolución mexicana fue una revolución pequeño burguesa, democrático, social, que se desvió y que... Y yo les propondría una pequeña reflexión, sobre todo a la gente que es de izquierda, y mantenemos ese cliché, ¿no? La verdadera revolución del siglo XX fue la revolución rusa, y la revolución mexicana fue una versión tibia de las revoluciones sociales. Pero piense usted lo que estaba pasando en México después de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, pensemos en los años 30, lo que estaba pasando en México y lo que estaba pasando en ya la entonces Unión Soviética. Lo que tenemos en la Unión Soviética por esos años es el estalinismo. Y lo que tenemos es una reversión de la revolución, un regreso de la revolución, una represión, una dictadura a nombre del proletariado y la destrucción de los campesinos, la aniquilación del campesinado. La revolución rusa termina en los años 30, transformándose en una dictadura, si es que no lo era antes, y en la destrucción del campesinado, que había sido la fuerza principal y mayoritaria de la revolución. ¿Y nosotros qué tenemos en los años 30? No tenemos a Stalin, tenemos a Lázaro Cárdenas. Comparen a Lázaro Cárdenas con Stalin, comparen la reversión stalinista de la revolución en Rusia y el avance radical de la revolución en México. Mientras en Rusia la revolución estaba retrocediendo y los campesinos estaban siendo aniquilados, en México la revolución estaba avanzando y los campesinos estaban siendo potenciados por una reforma agraria la más radical del mundo en ese momento. Y yo creo que a lo largo de la historia nunca ha habido un reparto agrario en un país como el nuestro del tamaño que dio. Entonces hoy nosotros recordamos la revolución mexicana como el inicio de un proceso libertario que luego se revirtió, pero que ahora
queremos continuar. En cambio, los rusos ven a la Revolución Rusa como el principio de un túnel oscuro del que hay que escapar. ¿Cuál fue la buena de las dos grandes revoluciones sociales del inicio del siglo XX, la Revolución Mexicana? O sea, ni modo, hay que ser un poquito chauvinistas, en verdad, vean en perspectiva. Entonces, no es pues lo que sucede en la periferia, ¿no? Lo que sucede en los países no europeos y asiáticos, en el mundo, pues claro, hay caricaturas de la verdadera revolución. La revolución mexicana es la primera revolución del siglo XX y una de las revoluciones más radicales que ha conservado su vitalidad contra otras revoluciones que se han mostrado de franca decadencia. Habría que repensar entonces, si quieren ustedes, comparen a dos personajes post-revolucionarios muy semejantes por su protagonismo, que son José Stalin y el general Cárdenas. Eso no está en el libro, porque el libro se acaba cuando fusilan a Felipe Carrillo Puerto, a dos de sus hermanos y a 10 de sus compañeros. El otro tema sugerido, y ese sí me va a permitir, bueno, lo primero es que, no sé si ustedes ven Netflix, pero pues creo que hay que confesarlo, sí, ¿no? Uno tiene necesidad a veces de ver este tipo de series, y Flanders es extraordinaria y la referencia tiene sentido. Es un tipo de rebeldía social que se asemeja, y habría que hacer una comparación más extensa que no se me dio por libro. Lo otro es la versión del feminismo. Creo que es un momento adecuado, no es simplemente porque queda bien, porque las mujeres sensibles a estos temas mueven la cabeza afirmativamente porque alguien se refiere al feminismo, es porque de verdad la revolución en Yucatán fue muchas cosas, muchas revoluciones en una sola, y una de ellas, no la única ni la más importante, pero una muy destacada, una revolución desde el género, una revolución feminista, no una revolución de las mujeres. Mujeres, muchas participaron en la revolución como feministas, es decir, como un pensamiento, una filosofía y una política, un proyecto político de revolución, el feminismo yucateco. Entonces vamos un poquito por orden para decir lo que se van a encontrar en este libro, no como el capitulado, pero sí como una recapitulación. En primer lugar, es una revolución agraria la revolución de Yucatán, no podía ser otra cosa. En México era un país en el que se habían enseñoreado los grandes propietarios de la tierra, que habían arrebatado sus tierras a las comunidades, los grandes latifundios, las haciendas, las fincas, las plantaciones, como le quieran llamar, según la región del país, y esta acumulación de tierras a costa de las comunidades tenía que ser revertida. La revolución mexicana es una revolución por tierra y libertad. Y la revolución yucateca fue, como tenía que ser, una revolución por tierra y libertad. Y asocio otra vez a algo que dijiste, así como de pasada. Felipe Carrillo Puerto estuvo en el Morelos de Emiliano Zapata. Felipe Carrillo Puerto, hay que decirlo, fue parte del ejército libertador del sur, fue parte del ejército zapatista, entrevistó varias veces a Emiliano Zapata, seguramente conversaron, seguramente, porque ahí hay que inventar, obviamente no había grabadora ni había nadie que tomara nota, pero evidentemente hablaban de lo que era Yucatán y de lo que era Morelos, eran muy parecidos, tenías en Morelos las haciendas cañeras azucareras, es decir, un monocultivo en el que el destino era las tierras para la caña y la producción de azúcar y de alcohol, y en el caso de Yucatán lo que tenías era otro monocultivo, el monocultivo del agave mequenero, y el destino era la fibra que era de exportación, es decir, en los dos casos una agroindustria, un monopolio agroindustrial que se había apropiado de la tierra. En el caso de Morelos eran peones acasillados de entrada por salida, porque la carne se corta una vez al año. En el caso de Yucatán eran no jornaleros de entrada por salida, sino esclavos, por la desgracia de que la negrencia importa todo el año. Entonces, si todo el año están cortando negrencia, si todo el año están sembrando negrencia, pues una vez el trabajador se queda en la hacienda, y si el trabajador vive en la hacienda, come en la hacienda, trabaja para la hacienda, nació en la hacienda y tiene sus hijos en la hacienda, pues es un esclavo de la hacienda, y así ocurría en Yucatán. Hay pues una analogía, y Felipe Carrillo Puerto se lleva de su experiencia en Morelos un concepto: tierra y libertad. La revolución yucateca tenía que ser como la revolución de Morelos, por tierra y por libertad. Por tierra y libertad que no venían precisamente de Morelos, sino que venían de los comunistas. Vamos al otro lado completamente. Los magonistas del Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, anarquistas, habían formulado un concepto, tierra y libertad, en un manifiesto de 1911, lo divulgan así, por primera vez, como lema, tierra y libertad. Y ahí lo toman los zapatistas de Morelos. De ahí se lo lleva a Yucatán Felipe Carrillo Puerto. Tierra y libertad tampoco venía
españoles. En España la consigna de la libertad era muy generalizada por esos años, había publicaciones que se llamaban de libertad, pero tampoco los españoles habían inventado eso, lo habían inventado los rusos, los campesinos rusos, que por ahí de 1860 y tantos plantearon frente a los zares, frente a la difundio zarista y frente a la injusticia de la Rusia zarista, que la consigna era Serbia evolvió, es decir, tierra y libertad. O sea, finalmente la consigna de los campesinos evoluciona, recorre todos los países del mundo para llegar de Rusia a toda Europa, a España particularmente, de España a Estados Unidos, de Estados Unidos a Morelos, de Morelos a Yucatán. Y esa es la primera revolución, ¿verdad? Que devolverle la tierra a los campesinos, en este caso al pueblo maya que se le había usurpado. La segunda tiene que ser una revolución agrícola, y creo que esto es mucho más llamativo para nosotros, porque Yucatán era un monocultivo agroexportador. Yucatán era una economía dedicada a una sola actividad esencial, el henequén. Había desaparecido casi toda otra agricultura, antes había habido caña, había habido algodón, había habido agricultura de granos, maíz, frijol, etc., que habían sido barridos por el henequén destinado a una agroindustria, y la industria destinada a las transnacionales, en particular una, la International Harvester, el mercado externo. No bastaba con entregar la tierra a los campesinos iban a quedar igual como estaban antes, esclavizados por el hambre, porque no tenían producción alimentaria. Entonces, la tarea era, y no lo formularon con estas palabras, pero eran exactamente iguales como lo formulamos hoy, soberanía alimentaria. Un pueblo que no tiene producción de alimentos suficiente como para poderse sostener, mínimamente sostener, es un pueblo que está esclavizado. Un trabajador que tiene que pedirle al patrón que lo alimente porque no produce su propia comida es un esclavo. Y un país, una nación, en este caso una entidad federativa que depende de la exportación de los gringos, porque era básicamente de Estados Unidos o hasta de Argentina, si los gringos dicen, pues no te voy a entregar maíz, no te voy a dar frijol, no te voy a dar leche, si no me vencen ni quedan el precio que yo digo, tienes que soportar. Estamos en una situación parecida, estamos importando la mitad de nuestros alimentos, a pesar de su honor en Sinaloa, que son grandes productores de granos. Entonces, había que hacer una revolución agrícola, no solo una revolución agraria. Y no se ve en otro lugar del país. En Morelos, Zapata dijo, siembren milpa, porque si no nos vamos a morir de hambre, es cierto. Pero en Yucatán sí es una verdadera revolución agrícola, hay que volver a la suficiencia alimentaria. Y decían todos los expertos y los economistas, conocedores de las ventajas comparativas, ¿cómo vas a sembrar maíz si puedes sembrar quien que tiene un gran precio internacional? La ventaja comparativa del henequén frente al maíz es obvia. Sí, pero el maíz se come, el henequén no. El henequén nos coloca en dependencia de las transnacionales y el maíz en cambio nos da de comer. Hay que sembrar henequén, sí, pero también hay que sembrar maíz. Una revolución agrícola. Y hay que sembrar maíz de manera sostenible, por cierto, y es un tema importante en un lugar donde hay una agricultura de exportación fundamental. En México somos el noveno, claro, noveno exportador agroalimentario del mundo. Pero sin embargo tenemos una agricultura de exportación intensiva, dañina de los suelos, del entorno y de los trabajadores. Entonces ocurría lo mismo. Entonces lo que promovía el hito del aeropuerto es un policultivo en una misma plantación, en una misma parcela de policultivo. No quemar, no arar profundamente, es decir, un planteamiento, digamos, hoy diríamos agroecológico. El tema de la cultura. El pueblo maya no solamente había sido esclavizado, no solamente había sometido a la explotación económica, había sido también ofendido, había sido también degradado, se le había convencido de que eran inferiores, se le había convencido de que lo que representaba la llamada casta divina fue Alvarado, que le puso casta divina en la oligarquía yucateca, era la superioridad cultural, el color de la piel, la lengua que se hablaba, la religión que se profesaba, la comida que se comía, eso es lo que te daba superioridad. El pueblo maya no solo estaba sometido a la explotación, no solo era esclavo, sino además era inferior, tenía que besar de la mano al patrón, tenía que reconocer su lengua, tenía que reconocer su religión. Lo que hace Felipe Carrillo Puerto es revolucionar eso, es una revolución en maya. Y cuando digo es una revolución en maya, lo digo literalmente, quiero decir una revolución en la que el gobernador hablaba en maya con su pueblo. En la que el discurso de toma de posesión, más allá del formal, que tiene que ser la Cámara de Diputados y entonces frente al legislativo, se toma posesión del cargo, después el aeropuerto se va a la plaza municipal llena de mayas, hombres y mujeres que habían venido de todas las comunidades y hace un discurso maravilloso, si tú lo lees, se los recomendarás porque realmente es muy bueno.
en maya. Y él hablaba en maya y no le decían Sukun, hermano Felipe, sino que le decían Shpil, que es Felipe en maya. Le hablaban como cualquier ciudadano. Esto es importante. Segundo, una cuestión que tiene que reivindicar los valores de la cultura de la que ellos venían. Es decir, oigan ustedes que han sido ofendidos, humillados una y otra vez por los que se dicen descendientes de los europeos. Ustedes son los forjadores de una cultura que se compara con las mayores culturas de la humanidad. No tiene nada que pedirle a las mayores culturas de la humanidad, del mundo maya, del mundo extraordinario. Y esto que ven ustedes son montones de piedras, eran pirámides. Y estas pirámides las hicieron sus ancestros. Y hay que reconocerlas, y hay que reedificarlas, y hay que valorarlas. Es una verdadera revolución. Hay que hablar en maya, hay que enseñar en maya. El maya tiene que ser la lengua oficial. Los maestros tienen que aprender maya. En las escuelas hay que enseñar maya. Si tienes la posibilidad de construir una identidad en un país, en una región en donde la mayor parte de la península, estoy hablando de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, son todavía hablantes de maya, construir. Si no, bueno, reconoce la diversidad. Estamos en Sonora, no podemos construir algo en torno a una sola identidad, pero sí a la diversidad de identidades, incluyendo a los avecindados. Es otra idea fundamental, una verdadera revolución cultural. La otra es el tema del género. Felipe Carripuerto debía haber invertido las cosas, pero bueno. Nació una vez en una población de Yucatán, en la segunda población de importancia después de Mérida, que se llama Motul, y que era el centro de la actividad miquenera en ese momento, y por lo tanto una ciudad muy importante, porque a través de ella y el puerto de Progreso se exportaba el Nequén. Nació una jovencita de una familia de clase media, una familia que era de comerciantes, una de 14, eran 14 hermanos, y esta mujer, esta joven motuleña, empezó desde muy pequeña a organizarse con otras mujeres de Motul, sobre todo trabajadoras del Nequén, y formaron agrupaciones de mujeres que defendían sus intereses como trabajadoras, pero también como amas de casa. Posteriormente se incorporó a un partido socialista del sureste, y dentro de ese partido socialista luchó por la causa de las mujeres, por la reivindicación de las mujeres, por los derechos políticos, sexuales y reproductivos de las mujeres, no solo los derechos políticos. Y esta mujer, que luego fue electa diputada y que tuvo funciones y cargos públicos, se llamaba Elvia Carrillo Puerto. Y Elvia Carrillo Puerto es importante feminista, tuvo un hermanito, y este hermanito también hacía política, se llamaba Felipe. No sé si captan la que pretende ser ironía, pero ¿por qué cada vez tenemos que hablar de Felipe Carrillo Puerto, engrandecer a Felipe Carrillo Puerto, escribir biografías de Felipe Carrillo Puerto? Y en algún momento la exposición sí, pero Felipe tiene una hermanita, por cierto, que era feminista, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer es la hermanita del señor gobernador y no al revés, ¿no? ¿Por qué no el señor gobernador es el hermano de la feminista del día? Porque los dos hermanos tuvieron la misma relevancia, no porque ella haya tenido un cargo público de la magnitud de la que tuvo él, o ella haya dirigido el partido que ella no lo dirigió, sino porque ella defendió, ella como mujer, y no podía ser otra más que una mujer, ella y sus compañeras, una causa tan importante como era la emancipación de las mujeres. No bastaba emancipar a los esclavos, no bastaba emancipar a los mayas, era necesario emancipar a las mujeres esclavizadas y mayas y pobres. Y esto lo hicieron, o lo intentaron, Elvia Carrillo Puerto, pero también Rosa Torre, porque también el otro tema, ¿no? Elvia Carrillo Puerto, que era hermana de Felipe, y que era blanquita, y que era alta, y que era guapa. No sé si por ahí parece que esta no es, pero por ahí hay una que ustedes van a ver. Esta, mira. Esta es, este es Elvia Carrillo Puerto. Pero no está por ahí Rosa Torre. Por ahí podrían encontrar la foto de Rosa Torre. Rosa Torre era morena, Rosa Torre era más bajita, Rosa Torre era maya. Y Rosa Torre era tan importante como Elvia. Pero Rosa Torre era maya y no blanca, era una trabajadora maestra, no era la hermana del gobernador. Es decir, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Las mujeres están en segundo lugar, primero los varones, y si son gobernadores están en primer lugar y luego sus hermanas en segundo lugar. Y la compañera de Elvia, que era tan importante como Elvia, pero que no era la hermana del gobernador, y se llama Rosa Torre, pues algún día habrá que escribir la biografía de Rosa Torre. Es decir, tenemos esa tendencia, colocar un centro, el centro puede ser el centro del país, y el resto de la historia no cuenta, y Yucatán no importa porque Yucatán es periferia, colocar un centro, los protagonistas de la Revolución Mexicana, y olvidarse de los de la periferia, y olvidarse de las hermanas feministas de los
feministas, que soy yucateca, y olvidarse de las amigas feministas, de hermanas. Sí, tenemos toda una tendencia a ver las cosas desde el centro, desde lo masculino, desde, y no desde la multiplicidad y la diversidad. La revolución femenina era fundamental. Y dirán, bueno, ya habían reivindicado la tierra, ya habían reivindicado la agricultura, la soberanía alimentaria, ya habían reivindicado los derechos culturales del pueblo maya, ya habían reivindicado los derechos de las mujeres. ¿Qué falta? Pensemos en algo que es muy obvio, debiéramos todos tenerlo muy presente en este momento, pero no lo tenemos quizás porque no hemos leído el libro. Yo tampoco lo tenía presente. A ver, a los mayas se les podía golpear, pegar, ¿no? Los dueños de las haciendas castigaban con golpes, con fibra de nequén de espalda, les destrozaban la espalda, porque tenían derecho, porque los mayas eran sus trabajadores, y si no les pegas, eso lo dice, por cierto, esto lo dice John Kenneth Turner, porque él se lo dijeron, si no les pegas no trabajan, entonces para qué trabajen a los mayas, se les puede pegar. Y a las mujeres mayas se les pegaba, se les pegaba si eran trabajadoras de una finca, pero también sus maridos habitualmente les pegaban, pues porque tienen derecho a reprimir a su señor, para eso es su señor. Y era injusto que les pegaran a los indios, y era injusto que les pegaran a las mujeres. ¿A quién más se le pega en este mundo? A los niños. Bueno, no todos aquí tienen 17, 18 años, que supongo que ya no pegan en las escuelas, pero los que tenemos un poquito más de edad los pegaban, ¿o qué? No los pegaban. Por ahí hay cabezas que se mueven definitivamente, te jalaban las orejas, pero tampoco se pegaban con una regla. Es una regla. Oigan, es una monstruosidad, ¿no? Que unas personas grandes y fuertes les peguen a otras personas pequeñas y débiles, porque sí, que tienen derecho por su bien, le pego por tu bien. No sé si es la magnitud de la monstruosidad de la que estamos acostumbrados, a que hay un grupo de edad pues, pequeños, a los que se les puede pegar. Tenemos derecho a hacerlo, y además lo hacemos por su bien, porque si no nos educan. Es una monstruosidad. Digo, supongo yo que ninguna mujer puede aceptar que el marido tiene derecho a pegarle, ¿no? No creo que una mujer que ha tenido cierto acceso a sus derechos, acepte que su mujer le pegue. Pero los pobres niños tienen que aceptar que sus padres, eventualmente sus maestros, sus superiores, sus mayores, les peguen. Había que hacer una revolución infantil, había que hacer una revolución educativa, había que hacer una revolución pedagógica, y lo hicieron, una revolución importante. Pues yo creo que el aeropuerto decía, las escuelas para los niños son cárceles. Las escuelas son prisiones, los niños son llevados a la escuela a fuerzas y tienen que sentarse en un banquito y escuchar a un estúpido, una estúpida que recita cosas, y hay que aprendérselas de memoria. No sé si ustedes ya aprendieron los líos de la República Dominicana, de arriba para abajo, luego de abajo para arriba, pero había que aprenderse las cosas de memoria, las tablas de multiplicar, porque todavía no había con qué sustituirlas. Es decir, la educación es una suerte de tortura para muchos niños. La educación, las escuelas son de algún modo, o eran, sobre todo en ese momento, prisiones. Y la educación es algo coactivo que no sirve para nada. ¿Para qué caramba sirve lo que te están enseñando? Salvo para que lo odies o para que tengas un título. Entonces había que hacer una revolución, y se los pongo dramático. En esa escuela no va a haber castigos ni va a haber premios. En esa escuela no va a haber exámenes. En esa escuela no va a haber calificaciones. En esa escuela no va a haber títulos. Entonces, ¿no es escuela? Pues no. Si pensamos que la escuela son premios y castigos, y la escuela son calificaciones, y la escuela son exámenes, eso no era una escuela. Sin embargo, era una escuela. Era una escuela que buscaba incentivar la creatividad, que buscaba estimular a los chavos, que buscaba resolver problemas. No estudiar la ciencia en el orden de la ciencia, de lo simple a lo complejo. Estudiar la ciencia en función de resolver problemas. Si tú tienes en tu comunidad que el agua se infiltra y entonces te quedas sin agua, o que las plantas se mueren, hay que ver por qué se infiltra el agua, a qué se debe, de qué está formada el agua, por qué se evapora, por qué en la superficie grande de agua se pierde más rápidamente que en la superficie pequeña. Vamos a considerar algo en pequeños espacios para que haya menos evaporación. Estamos resolviendo un problema práctico, y para eso hay que saber algo de química, hay que saber algo, es decir, se estudia la ciencia en función de problemas. ¿Han oído ustedes hablar de la nueva escuela mexicana? Claro. Pues es por ahí, es por ese camino. Entonces, una revolución educativa. ¿En qué se inspiraba? Se inspiraba en Ferrer Guardia, un pedagogo anarquista catalán. Es decir, una revolución pedagógica anarquista en el Yucatán de hace 100 años. Y podríamos mencionar más cosas, pero pues, para no quitarles todo el tiempo,
mencionaré dos o tres más. Uno, una revolución energética. Alguien me va a decir, estoy loco, sustituir el combustible que se utilizaba en Yucatán para las desfibriladoras por petróleo y derivados de petróleo. O sea, había que petrolizar la industria yucateca. Así que es una monstruosidad que el petróleo es terriblemente contaminante, que lo que necesita hacer es descarbonizar la economía. Sí, pero lo que pasa es que Yucatán utilizaba como energía la madera. O sea, las desfibriladoras quemaban madera. Y Yucatán, sobre todo Yucatán, el estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, no tanto, es muy escaso en bosques, no hay bosques ahí, hay muy poca madera ahí. Y la poca madera que había se quemaba para producir la fibra de adrenalina. Había que sustituir el combustible de madera altamente contaminante y terriblemente, con un impacto ambiental terrible, por un energético menos contaminante y que además no acabara con el entorno medioambiental. Y ese era el petróleo, en ese momento ese era el petróleo. El petróleo era la opción ambientalista a la quema de madera. Y es así, igual en Morelos. En Morelos, las haciendas Caña y Azucareras no solo estaban acabando con las tierras, no solo estaban arrinconando el maíz, estaban acabando con los bosques y ensuciando las aguas. Entonces había que sustituir una revolución energética, una revolución en caminos, había que crear caminos, había que comunicar las cosas, había que ya entonces hacer carreteras porque empezaba a haber automóviles, había que restablecer el tren Maya, había que restablecer el tren, que era una comunicación muy efectiva y que había sido abandonado, estaba deteriorado. Y una revolución que tenía que ver con algo que hoy quizás para ustedes es también importante, que es una revolución en los medios de comunicación. Para nosotros es obvio que hoy tenemos que utilizar las redes sociales, que hoy tenemos que utilizar el internet, que hoy tenemos que utilizar los medios que están a la mano para comunicar. No se puede comunicar solo en los medios tradicionales en Yucatán. En ese momento no había un medio de comunicación de masas más que la prensa, el lenguaje escrito, en un pueblo que era mayormente ágrafo. O sea, no sabían, los mayas en su mayoría no sabían leer ni escribir, y había que comunicarse de alguna manera. Y entonces eran dos grandes novedades, el cine y la radio. A nosotros puede parecer obvio, pero en una verdad la revolución dice, vamos a utilizar el cine para comunicarnos, vamos a utilizar las imágenes en movimiento para comunicarnos, y hay una promoción del uso documental del cine para difundir ideas. Y la radio. La radio hoy es ya anacrónica. No, no es cierto. Ha vuelto. La radio es muy importante hoy, a pesar de las redes sociales y el internet. Pero en ese momento la radio prácticamente no había llegado a Yucatán. Felipe Carrillo se emociona cuando le dicen lo que está ocurriendo en Mérida, puedes oírlo hasta la última ranchería si tuviéramos un sistema de radio. ¿Y qué es eso? Son unos aparatitos y unas antenas. Y con eso llega el discurso que se está pronunciando en la ciudad de Mérida, llega hasta la última ranchería de Yucatán y llega instantáneamente. La música que está sonando en Mérida puede sonar en todo el estado de Yucatán, en toda la península de Yucatán, es más, todavía puede llegar a Tabasco. Que la radio es una maravilla. Felipe Carrillo Puerto, por razones que no voy a contar ahora, hace un recorrido por Estados Unidos, creo que cuando está en Nueva York va a todos los lugares en donde puede conseguir equipo para instalar la radio del Partido Socialista Fluminense. No la escuchó porque lo fusilaron antes, pero su gran ilusión era que el pueblo de Yucatán se hubiera comunicado a través de la radio. Y el último gran tema que es el deporte, con este sí termino. Y que Felipe Carrillo creía que había que impulsar el deporte, que había que impulsar el juego. Voy con una idea. El epígrafe de este libro dice, es de Felipe, y dice: los esclavos no juegan. Un pueblo que juega no es esclavo. Te repito eso: los esclavos no juegan. Han olvidado jugar, no pueden jugar, no saben jugar. Los que saben jugar, los que juegan, no van a ser esclavos. No está diciendo la explotación, no está diciendo la opresión, no está diciendo el juego. Liberarse es ser capaz de jugar. Oprimirte, estar oprimido es no poder jugar. Si podemos jugar, no vamos a aceptar la opresión. Si no podemos jugar, si no nos dejan jugar, vamos a estar oprimidos. Jugar es un elemento de liberación. Es como los niños juegan y como juegan son libres, los dejan jugar. Y los adultos igual. Y él hablaba de deporte, y cuando hablaba de deporte, hablaba de un deporte. ¿Cuál creen ustedes que es el deporte que promovió Felipe Carrillo Puerto en Yucatán? El béisbol. No sé si se lo a quién se lo copió a quién, pero bueno, ¿sí?
Así era. Y él jugaba además ese deporte también, y era bueno jugando ese deporte. Pero no únicamente difundía el deporte como tal, y equipos para poder jugar y demás, y torneos, sino que él tenía una filosofía del deporte. Y era la siguiente, y es muy simple, y ahora sí, con esto termino. El béisbol es un gran deporte, porque enseña a la gente que la vida es una combinación de responsabilidad individual y trabajo colectivo. Trabajo colectivo, responsabilidad individual. La vida política, la vida social, la vida económica consiste en responsabilidad individual. Asume tu responsabilidad como persona y cumplidas, y trabaja en colectivo. Trabaja socialmente, trabaja con tus compañeros. Trabaja grupalmente, pero a la vez con responsabilidad. Yo creo que es una gran verdad. No sé si el béisbol promueve esa disciplina, espero que sí. Pero en todo caso, esa era también la filosofía de un hombre como Felipe Carril Puerto, que tenía buen sentido del humor. Entonces es un personaje entrañable, es un personaje con el que yo también de vez en cuando... pues no nos vamos a acabar el pobre. Fue músico, todos sus hermanos tocaban instrumentos musicales, sobre todo de instrumentos de aliento. Él tocaba el clarinete, si no me equivoco, y también el saxofón tenor. Y bueno, fue cirquero y se enamoró de una contorsionista y ahí lo dejamos. Vean ayuda, por favor. Y pues gracias por la presentación y gracias por la estancia. Y si ahora hay preguntas, inquietudes, polémica.